Jorge Martínez. Nosotros estamos el día de hoy con Metro PCS en la Feria de la Salud para las radios el día de hoy, ayudándoles. Tenemos las promociones, tenemos los juegos de actividades de ejercicios, tuvimos eventos con la radio donde ellos se ganaban bicicletas, se ganaban Fitbits. Para el día de hoy traerlos a este evento, los estuvimos invitando en las tiendas para que la gente nos acompañara el día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Laura, vengo representando al equipo del doctor Roberto Canales. Estamos hoy en lo que es la Feria de la Salud aquí en Salem Park. Estamos checando hoy lo que es la salud de los niños, su peso, ver que no estén muy arriba de peso, muy abajo de peso, les decimos cómo están en visión, cómo están en audio, y una vez haciendo eso forman parte para la rifa de 6 bicicletas que el doctor Canales estará rifando el día de hoy, foto con los personajes que el doctor Canales trajo y un recuerdito por parte de la oficina. Esta Feria de la Salud, cada año tenemos mucho éxito, esperamos contar con ustedes el año que entra, y más que nada esto se hace para la salud de los chiquitines, para saber cómo van, y cualquier duda, cualquier cosa, pregunta que tengan, aquí estamos para responderles. Aquí Rudy Summers Esparza, con Humana. Estamos aquí en Sunland Park, como ustedes pueden verse. Hay muchas personas que nos han estado visitando aquí en nuestro puesto. Hemos tenido bastante gente con varias preguntas que nos han abordado. Hemos podido darles un servicio lo más que se pueda, pero aquí estamos para ayudarle a las personas a contestar sus preguntas e invitarlos en otra ocasión para que nos visiten en nuestras oficinas. This is Yesenia from Arteries and Veins. I'm the clinical manager for the clinic for Dr. Inekwe. We want to thank you for once again inviting us to these events. They are super, super amazing. It gives us this great forum to be able to educate patients, to provide free screenings, and be able to give them education on how we could help them with their veins. A lot of people oversee the problem with varicose veins, so we're very thankful that we are given the opportunity to spend with the patients and let them know how we could help them and where we could help them. So thank you again for this great event. It's always perfect. It's always great. We really thank you, and we look forward to being here again next year. Hello, I'm Michael Gopin. I'm with the Law Offices of Michael Gopin, and we're here with the Health Fair, the Salute to Health, and it's an awesome event. We'd love to have you and see you down here, so come on down. There's lots of people here, lots of things giving away. Come on down. It's a great event. We even have table tennis. Hola, Luz María Briceño, su nutrióloga, agradeciendo a toda mi audiencia del Paso, Ciudad Juárez, Las Cruces, por haber asistido el día de hoy a esta super feria de salud, como siempre lo hacemos, para concientizar a toda la comunidad a comer un poquito mejor, a modificar su alimentación, a estar más saludables, a curarse con nutrición, ejercicio, agua, mentalidad positiva y, por supuesto, con el apoyo de todas mis compañeras de Entravisión, de Univisión, y muchísimas gracias a todo mi equipo. Hasta la próxima. Bye.